Bienvenidos al cuarto vídeo del curso de ciberseguridad y hacking ético de Ciberinseguro. Muchos de vosotros me estáis preguntando cómo montar Kali Linux en vuestros equipos, si tenéis Windows 10, no queréis quitarlo y no tiene suficiente hardware como para montar un entorno virtual como vimos en el anterior vídeo y como puede ser con herramientas de virtualización como VirtualBox, Hyper-V o VMware. Pues bien, si queréis seguir manteniendo vuestro equipo con Windows 10, pero queréis tener un Kali Linux para hacer todas las prácticas, practicar todo lo que vamos a ver durante este curso de ciberseguridad y hacking ético, aprovechando, eso sí, al máximo todo el hardware de vuestro PC o portátil, y además poder llevároslo donde queráis, quedaros a ver este vídeo, ya que aprenderemos a montar Kali Linux en un USB Open Drive como este, y que además sea de forma persistente, es decir, que cada vez que apagáis el equipo se mantengan todas las configuraciones y cambios que hayáis podido realizar. Además, este método nos va a permitir resolver la gran mayoría de los problemas que algunos estáis teniendo de cada configurar, por ejemplo, la red, el adaptador puente necesario, no os conecta la Wi-Fi, estáis teniendo problemas de red, tenéis problemas a la hora de la instalación de los drivers o dispositivos del equipo, etc. Lo primero que debemos hacer para seguir este método es conseguir un dispositivo USB, como este, por ejemplo, como os comentaba antes. Por cierto, muchas gracias al Congreso de Ciberseguridad de Cuenca, MorteruoloCon, porque, bueno, por dar una charla en su congreso del año pasado, me obsequiaron con este pendrive, al cual le voy a dar buen uso, entre otras cosas. Bien, aquí instalaremos Kali Linux y una vez que terminemos utilizaremos este USB para arrancar Kali en modo persistente, como hemos dicho, en el equipo que queramos, en el vuestro, en el de tu vecino, tu novia o novio, un familiar, de tus padres, de quien sea, aprovechando eso sí todo el hardware. Ya no necesitaremos utilizar parte del hardware para el sistema de virtualización y parte para la máquina virtual, sino que con esto utilizaremos todo el hardware de la máquina. Este método es muy similar a tener Kali Linux en nuestro equipo directamente, en vez de tener un Windows 10 o un Macintosh o lo que tengáis cada uno, pero con la ventaja de que cuando quitemos el USB, es decir, cuando saquemos el USB, seguiremos teniendo nuestro sistema operativo original, es decir, el Windows 10 o Macintosh o el que tengáis. Mi recomendación es que el dispositivo USB sea al menos de 32 GB, si puede ser más, mejor. Si es menos, bueno, estaríamos muy justos de almacenamiento. También podría valer, pero tendríamos almacenamiento muy justo. Pensad que el USB será el disco duro, ¿no? El almacenamiento, ¿no? Al final, de nuestro Kali Linux. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen de Kali Linux, el que no la tenga ya descargada de los vídeos anteriores. Para ello iremos a la web oficial de Kali Linux, para evitar sorpresas. Que esta, bueno, la veis aquí abajo en la descripción del vídeo, además también os la dejaré para que os sea mucho más cómoda copiar y pegar en vuestro navegador directamente. Bien, una vez en la página de descargas de la web oficial de Kali Linux, debemos descargar la versión bare metal, esta que tenéis por aquí, como si lo fuésemos a instalar directamente en nuestros equipos o una máquina virtual, lo mismo que hicimos en el último vídeo para la instalación de una máquina virtual en VirtualBox, en Hyper-V o en VMware. Le damos clic en bare metal y directamente nos va a llevar al apartado de bare metal. Una vez aquí, os recomiendo descargar la versión completa. Si bajamos un poquito, vemos que hay diferentes versiones. Bueno, esta es la versión completa. Para luego no tener problemas, ¿no? De cara a tener que actualizar, aunque seguramente lo tengamos que hacer, pero que no se tenga que descargar nada durante la instalación. Por cualquiera de los dos métodos, aquí vemos la descarga directa o mediante torrent, me da exactamente igual, podéis utilizar cualquiera de los dos métodos. Y una vez lo tengamos descargado, nos vamos al siguiente paso. En mi caso, no voy a descargarlo porque ya lo tengo descargado y así de esta forma pues aceleramos un poco el vídeo. En este paso debemos descargar una herramienta para poder preparar nuestro dispositivo USB. De cara a montar un sistema operativo bootable, es decir, que se pueda arrancar directamente desde el dispositivo USB o pendrive. Para ello existen multitud de herramientas. Yo os voy a recomendar uno que para mí es la mejor, es Rufus. En mi opinión es
una de las mejores herramientas para realizar este tipo de tareas. La descarga de Rufus la realizaremos, al igual que con Kali, desde su web oficial. Así evitaremos problemas de sorpresas que puedan venir de otras webs, ¿vale? Ya sabéis a lo que me refiero con las sorpresas, ¿no? La web oficial la veis aquí abajo escrita, pero además también os la dejaré en la descripción del vídeo para que hagáis copy-paste directamente en vuestro navegador. Bien, una vez dentro de la web oficial de Rufus, debemos bajar un poco y descargar la última versión que haya disponible. En este caso es la 3.14. Bien, aquí existen dos formas de descarga. Bueno, más que descarga, es dos aplicaciones para descargar. Una es la Rufus instalable y otra es la portable. Es decir, la portable significa simplemente que es una aplicación que no necesita ser instalada, que directamente la descargas y puedes comenzar a utilizarla, ¿no? Es muy cómodo, por lo que en mi caso utilizaré la versión portable. Te la descargas y empiezas a utilizarla. Vosotros podéis utilizar la que prefiráis. Si preferís el método de instalación clásico, pues sin problema, os descargaréis la de instalación. El método de instalación es esta primera de aquí y el método portable es este de aquí. Yo directamente le voy a dar al método portable. Cerramos el anuncio y comenzará la descarga de Rufus. En este caso ya se ha descargado. Es muy rápida la descarga, ya que solamente pesa 1,1 megas. Bien, una vez tengamos la aplicación Rufus descargada, lo siguiente que debemos hacer es ya conectar el dispositivo USB a nuestro PC o portátil. Yo lo voy a ir conectando para tenerlo preparado. Y en ese momento podríamos comenzar a abrir la aplicación Rufus. Vamos a ello. Bien, como yo me descargué la versión portable, no tengo que realizar ninguna instalación. Simplemente tendría que dar doble clic en Rufus y automáticamente se me va a abrir. Bueno, aquí nos dice que sí, hay que decirle que sí, que le damos permiso. En este caso dice que si queremos chequear por si hay actualizaciones. Bueno, como lo acabamos de descargar, pues de momento le decimos que no. Y ya nos va a abrir la aplicación. Bien, una de las primeras cosas que debemos comprobar es si el dispositivo USB que acabamos de conectar lo detecta correctamente, ¿vale? En mi caso ya vemos como sí que lo detecta, es un dispositivo USB de 64 GB, lo detecta perfectamente, por tanto podemos seleccionarlo en caso de que tengamos varios. Mucho cuidado en seleccionar el que queremos por si tenéis varios conectados, porque durante el proceso se va a hacer un formateo, por tanto se va a eliminar todo el contenido que tenga el dispositivo, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que realizar es seleccionar el arranque, es decir, qué es lo que vamos a arrancar en el dispositivo USB. Para ello debemos hacer clic en seleccionar o select, dependiendo del idioma como lo tengáis, para elegir precisamente el Kali Linux que nos hemos descargado ahora o en los vídeos anteriores. Yo en este caso voy a dar a select, ya que lo tengo en inglés. Selecciono donde tengo Kali Linux. Está escaneando la imagen, puede tardar unos segundos y tan pronto termine continuamos con el proceso. Bien, el siguiente paso es elegir el tamaño de la partición persistente. En nuestro caso lo mejor es seleccionar todo el espacio que tenga libre nuestro dispositivo USB para que coja precisamente eso, ¿no? Todo el espacio disponible. Por tanto, en este caso le vamos a dar a todo el espacio. En la parte de sistema destino, lo que vamos a elegir, bueno, lo vamos a dejar tal cual, BIOS o UEFI, ¿vale? Que es el, digamos, el sistema que tenemos que elegir en este caso. Además, en el esquema de partición, vamos a dejar Master Boot Record. Tenemos dos opciones, vamos a poner MBR o Master Boot Record. Es lo que vamos a seleccionar de momento. En la etiqueta volumen podemos escribir lo que queramos. Básicamente es algo descriptivo que aparecerá cuando pinchemos el dispositivo USB en un equipo, en un PC o en un portátil. Aquí lo que pongamos es lo que saldrá. Bueno, yo aquí voy a poner Kali Linux Live, por ejemplo, x64, así es. Cuando tengamos todo esto, solo hace falta darle a empezar, aceptando que todo lo que tenga el dispositivo USB
va a ser borrado porque, como ya os comenté, lo primero que va a hacer Rufus es formatear el dispositivo. Vamos a darle sin más a Start. Le decimos que sí. Y comenzará. Está chequeando conflictos de sistema, etcétera. Aquí ya nos avisa que va a ser destruido. O sea, todo lo que haya va a ser formateado y por tanto no se podrá en principio recuperar. Le damos a OK y comenzará el proceso. Este proceso tarda un poco, por lo que tenemos que esperar a que termine. Un poco de paciencia. Una vez que el proceso haya terminado, simplemente habrá que hacer clic en cerrar, que este botón de cancelar se convertirá en cerrar. Y con esto tendríamos nuestro dispositivo USB con Kali Linux persistente instalado en el mismo. Ahora, una vez que tenemos ya nuestro dispositivo USB totalmente terminado, es el momento de probarlo y ver si arranca correctamente, ¿no? Para ello, es necesario acceder a la BIOS del equipo, de vuestro PC o vuestro portátil, e indicar que queremos que el ordenador arranque directamente el sistema desde el dispositivo USB. Para entrar en la BIOS de vuestro ordenador, debéis buscar cómo hacerlo. Normalmente, para realizarlo, hay que reiniciar el equipo y en el proceso de arranque pulsar una tecla o combinación de teclas. En algunas ocasiones es pulsando la tecla F11, en otras es la tecla F8, la tecla suprimir. Debéis buscar el modelo de vuestro equipo o de vuestra placa base y ver cómo poder acceder a la BIOS. Es muy posible que incluso sin hacer nada, si lo probáis sin tocar la BIOS, os arranque directamente desde USB porque venga así de fábrica. Pero si no, debéis buscar el proceso para poder arrancar directamente el sistema de vuestro USB. Una vez elegido dentro de la BIOS, o sea, es decir, una vez que hayáis entrado en la BIOS y hayáis elegido arrancar el proceso desde, o sea, el sistema, perdón, desde el dispositivo USB, os reiniciará el equipo y comenzará el proceso de arranque normal de Kali Linux, como si estuviera instalado en el equipo. Es importante, una vez que esté arrancando el sistema, elijamos la opción, porque nos va a salir una ventanita parecida a la que veis aquí, donde tenemos que elegir una opción entre todas las que hay, ¿no? Pues es importante que elijamos la opción Live System con Persistence, ¿vale? Para que todo lo que realizamos, configuración, cambios del sistema, todo lo que hayamos creado dentro del equipo, sea almacenado, ¿no? Se queda almacenado en el dispositivo USB, de cara a que la siguiente vez que arranquemos el sistema mediante nuestro dispositivo USB OpenDrive, esté ahí, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es que por defecto el nombre de usuario y contraseña que se configuran en el sistema de forma automática cuando utilizamos el Live es el mismo. El nombre de usuario es Kali en minúscula y la contraseña es Kali también en minúscula. Esto, por supuesto, lo podremos cambiar más adelante sin ningún problema. De hecho, os recomiendo que lo hagáis, ¿no? Además de que el idioma del teclado por defecto también estará en inglés, que también os recomiendo cambiarlo si es vuestro caso. Si lo preferís en inglés, pues sin ningún problema podéis continuar porque por defecto se instala el teclado en inglés. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que con esto, todos o casi todos, podamos tener un Kali Linux de cara a abordar los próximos vídeos del curso de ciberseguridad y hacking ético de Ciberinseguro. Vamos a realizar muchas prácticas en las que vamos a utilizar Kali Linux y más adelante utilizaremos otros sistemas operativos, otras distribuciones Linux también, utilizaremos otros laboratorios, con lo que es esencial que empecemos todos y sigamos todos el mismo ritmo en este curso de ciberseguridad y hacking ético. Nos vemos muy pronto en siguientes vídeos con nuestros primeros pasos con Kali Linux. Muchas gracias.